Como bien les dije, hoy es un día muy especial porque tenemos dos notones que me ceban realmente mucho. Y ahora, o en breves momentos, mientras yo presento a esta persona, les voy a contar cuál es la primera entrevista del día de hoy. Es oriundo de Río Negro, se llama Ignacio Sartor, o Sartor, pero lo conocemos, o lo conocerán, o lo queremos conocer, como Eika. Está presentando su segundo álbum, Soñando por la Ciudad. Giró por Buenos Aires y estará y seguirá girando por Buenos Aires, dándolo a conocer. De hecho, la semana pasada estuvo en nuestro amado Moscú, un lugar que hay que visitar sí o sí. Y nos va a contar todo sobre esta gira, sobre este álbum y sobre su trabajo. Bienvenido, Eika, a Nido Generación. Muy buenas. ¿Cómo estás? Y acá estamos, después del tráfico. Después del tráfico de la ciudad. Vos estás viviendo actualmente en Río Negro. O sea, ahora estás acá por la gira, sí. Pero estás viviendo allá. No. Ah, vivís acá. No, yo vivo acá, me mudé para estudiar. ¿Hace cuánto vivís acá? Y 4 años ya. Ah, tú estás acostumbrado. Estoy acostumbrado. Sí. No, o sea, suelo salir como afuera de Capi. Tengo mi experiencia, okay. No soy como porteño, okay. No me porteñicé no demasiado. Porteño centrismo a claro, full, no. Pero sí es cierto que no es el mejor horario para venir de capital claro, a provincia, sí, definitivamente. Sí. No, me pasa que, por ejemplo, a veces se me van esas cosas en el cerebro de pueblerino, de que sí. Tipo, ah, claro, son las 6 de la tarde, plena capital. Claro. Y me olvido, viste, que hay tipo allá hora, nada tipo. Que ver. No, allá salís caminando a cualquier hora. ¿No existe hora pico? No. Ok. No, hora pico son... todos los popos en el centro, nada más. Ponele. Claro, como claro, mucho, ¿entendés? Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia de venirte a estudiar acá? Vos ya habías arrancado, igual imagino, que allá, y en algún momento dijiste, bueno. No. Allá, mirá, yo me mudé acá cuando tenía 17 años. Ah, baby. Sí. Es que allá es así igual. Vos querés estudiar una carrera que no está allá. Por suerte ahora hay muchas más facultades allá. Bien. Pero si vos querés estudiar algo, si tus viejos te quieren bancar, porque es un privilegio que te banquen estando claro. Afuera. Y si pueden y todo, chao, te vas. Tipo, terminás el secundario y te vas, que fue bien. Lo que hice yo. O sea, claro, sí, bastante. Sí, y es un corte en seco, o sea... Pero medio que también te preparás, o sea, si ya sabes que tenés la posibilidad de, te vas preparando mentalmente los últimos años sí. De secundaria para irte. Un poco, es como sí. Un desarraigo que tienes sí, más sí. Naturalizado. Sí. El desarraigo sí, qué sé yo, desde cosas como tipo, no te enamores. Para volver. Claro, para no volver, no tener nada que te ate. Ponele, y el desarraigo sí, pero bueno, hay cosas como de repente estar en familia y vivir solo que sí. Te podés preparar mentalmente, pero hasta que no estás ahí... No está tan bueno. No, sabes nada. ¿Y acá viniste a estudiar música o viniste a estudiar otra cosa y te encontraste con el universo de la música? Yo siempre sabía que música iba a ser y todo lo que estudiaba era como... Mi idea era complementar la música. Al principio me acuerdo que estudié marketing por medio año. Bueno, bien. Después sirve. Lo odié. Lo odié completamente. En mi cabeza era como, bueno, si quiero hacer música tipo de por vida, tengo que saber, ¿viste? ¿Cómo qué sé venderla? Yo. Claro, cómo venderla. Después terminé odiando. Porque la manera pasa a muchos. La manera en la que hablan de los seres humanos, de las relaciones, de todo, de la sociedad, es como no. Uf, chocante. No, sí. No, y si te pondría a contar historias. Hoy hubo un profe en particular que era muy, muy controversial. Bien. ¿Y dejaste? Dejé y después me puse en diseño multimedia. Ah, bueno. Que yo, antes de hacer música, yo diseñaba. Bien. Tipo. Artes de portada, distintas cosas. Bueno, mi portada, la de mi disco, la hice exacto, yo, por ejemplo. Exacto, eso te iba a decir. También ahora lo incluís dentro de tu sí. Proyecto. Sí. Por ejemplo, tocamos este jueves en Moscú y el flyer lo hice yo también. Imprimí hasta flyer folletitos. Bien, está para buenazo. Repartir. Que además ahora venimos hablando también mucho con las bandas que vienen y con los artistas que vienen, de que de vuelta también la dinámica visual ha acaparado sí. Nuevamente la atención. En algún momento capaz... Había dejado de ser un foco y ahora es clave. Es recontra clave. Como, o sea, es un poco la presentación, más allá de, por supuesto, lo musical, ¿no? Pero sí. Quiero decir, hay algo de lo visual, sí. De las plataformas, de las redes sociales, que entra por ahí. Sí, yo también siento que se hace un enfoque también como la propuesta estética, claro. Desde la música, que claramente como influye en lo visual, como de tipo... Tal cual.
no son, no, ahora ya no es solo como, bueno, ciertos acordes, ciertas notas, es como un todo y qué te comunica. Yo lo veo así, por ejemplo, yo por eso siempre le presto mucha atención a todo, ¿viste? Y bueno, y en la música, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo empezó Eika? ¿Cómo arrancaste vos? ¿Cómo arrancó Ignacio haciendo música? ¿Y cómo arrancó después el proyecto Eika? Bien, sí, hay una transición, un lapso de tiempo de mucho, cuando yo me dedicaba a diseñar en mi cuarto. Yo estaba en internet, en SoundCloud, en la su época dorada, y yo empezaba haciendo electrónica. Bien. Electrónica medio normie, que después se volvió medio experimental, porque como que iba conociendo cosas, viste, explorando ese mundo. Pero yo lo hacía como re de lado, la música. Menos mal, igual. O sea, en el sentido de que era más un hobby. Claro, era un, o sea, hobby. Y no solo, no tener esa cosa de sacarla, ¿viste? De hacerla para vos, que quede con vos y ya está, ¿viste? Y yo... No necesitas mostrarlo. Claro, no. Y eso es algo que me, yo en día, hoy en día lo sigo haciendo y le sigo diciendo a todo el mundo que, tipo, sacate la presión de sacar algo. Bien. O de hacer algo bueno. Bien. Porque necesitas hacer nomás. Si está bueno o está malo, no importa, en realidad. Sí, además depende de, claro, quién, aparte, ¿no? Es recontra subjetivo. A alguien le va a gustar, probablemente. Sí, pero aparte, además de eso, es como, bueno, si haces algo que no te gusta, mañana tal vez de a eso sacas una idea que te puede llevar a algo que te gusta, ¿viste? Como que, para mí la creatividad es un músculo. Bien. Y es como que lo ejercitas, o sea, como decís, bueno, voy a hacer algo, sin expectativas, sin hacer un género, sin hacer nada, tipo, solo me siento a hacer algo. Bien. Pero en vos hay cuestiones que disparan como ese ejercicio, que decís, bueno, tal situación me explota mi creatividad, sí, o tal situación no. Me pasó cuando, bueno, agarré justo este piano, que fue el primero que tuve y es el que sigo teniendo. Que yo, bueno, hacía todo música electrónica, viste, muy como de los cuatro compases, del build y el drop y todo. Uh-huh. Que de repente como empezaba a tocar y me daba cuenta que, ah, mirá, te resalís de la caja. Y de ahí me acuerdo que una cosa fue llevando a la otra, tenía ganas como de empezar a escribir, a decir cosas, a cantar, usar mi voz, y como que ahí empezó a salir como también la inspiración del otro lado, que bueno, está la parte como muy sonora y de querer hacer nomás, y después la parte de querer escribir y querer decir algo, que sí, hay veces que canciones me salen de tipo, che, me está pasando todo esto, necesito procesarla, no sé cómo carajo procesarla, bueno, lo escribo en un tema. Tal cual. O bueno, o estoy haciendo un tema, o estoy haciendo una base que me da tal estética, qué sé yo, y digo, ah, mira, tal cosa que me está pasando, mira que va por dónde está yendo esto. Bien. Porque hacemos muchas cosas inconscientes. Tal cual, tal cual. Todo el tiempo. Recién hablabas un poco de la electrónica, viste, sí, que ahora ya no está, ya no se usa tanto como en un momento que era clave, catalogarte dentro de un género. Sí. Era como, antes tenías que ser sí o sí de un género. Sí. Hoy es medio que todo lo contrario incluso, sí, ¿no? Hay como una permeabilidad a que todos exploremos todos los géneros que querríamos. Sí, sí. ¿Vos por qué géneros te sentís más cómodo explorando? O si tuvieses que definir tu música, ¿cuáles de todos esos elementos o a qué lugares vas? Sí, mira, es una pregunta que nunca le encuentro la respuesta del todo. Ok, me gusta. Porque yo siento que voy como... Sí tengo en claro géneros y estilos, pero siento que va cambiando mucho como por disco. Bien. Personalmente, o sea, por ejemplo, yo terminé este disco Soñando por la Ciudad y re hay una estética marcada de intersección de un montón de cosas. Bien. Y bueno, algo que hablábamos con Juan era de tipo como esta idea como un metagénero. Okay. Como de que abarca un montón, o sea, que te digo algo, te puedo decir como pop alternativo. Okay. Que pensábamos. No te estoy diciendo nada, en realidad. Me gusta porque hoy hay 100 millones, claro, de subgéneros que yo no tengo ni puta, claro, idea que son, pero me encanta. Claro, porque... Y al mismo tiempo sí sabes qué es. Es como, sí, que por un lado te digo, no, ni idea, que claro, sé yo, lo inventaste vos, pero por el otro lado te digo, che, re haces pop alternativo. Claro, eso sí, ¿no? Tiene sentido, sí, sí, sí. Es como, tal cual. Sí, y después te pongo a decir, trip hop, R&B, shoegaze, vaporwave, electrónica, un tempo, ambient, tipo, te empiezo a mencionar lo que quieras, ¿viste? Pero, claro, pero como para no hacer todo eso, te puedo decir, pop alternativo. Bien. Electrónico en el disco y en vivo con banda, más orgánico. Bien. ¿Cómo llevas la música que haces a el vivo? Y lo reversionamos. Bien. Fue un proceso, no sé si alguna de la banda estará viendo esto. ¿Le mandamos un beso? Sí, le mandamos un beso, si alguno. ¿Dónde está? Ahí va. Y fue un proceso de soltar, porque yo tuve 3 años con este disco. Okay.
Okay. Laborándolo mucho, con mucho amor, en pandemia también. Y fue un proceso de soltar. Soltar como... Tiene que ser... ¡Opa! Bien. Como de que tiene que ser igual, o tiene que dar lo mismo, o cosas, ¿viste? Y fue como... Entender que cuando vos estás en una banda, los músicos la reinterpretan a la música, ¿viste? Tal cual. Y llegamos a tal punto que en el recital que tocamos solo tres temas. Uh-huh. Una intro así, jam. Y los tres temas los extendíamos todos, tipo improvisando en el momento. O sea, fue como un extremo al otro. Bien. Y ahí me terminó de cerrar. Cuando me subí en el escenario y estuve y tocamos y terminó, ahí me cerró. Dijiste, posta lo sí, que tiene es. Sentido. Claro, así tiene que ser. Así tiene que ser una banda. Ok. Porque nada, fue muy hermoso. Aparte, toda la banda recontra conectamos, somos tres nomás. Tipo, soy uh-huh. yo, en teclado, guitarra y voz. Bien. Y el teclado generalmente lo parto en dos y tengo dos teclados. O el instrumental. Claro, sí. Porque la idea es que no suene como que somos tres. Ok. Y el bajista y el batero. Bien. Y así re comprenetados todos y fue muy hermoso. Es más, ayer nos juntamos a cenar. Unas birritas, yo les cociné. Bien. Les cociné. Clave. Claro, unos fideos con boloñesa ricos. Bien. Gran manera de explotar la creatividad de las demás personas comiendo, sí, también. Exactamente. Y la verdad que sí, fue todo un proceso de poder soltar y de traer cosas nuevas. Porque hay cosas que tal vez no tiene tanto sentido en el vivo, ¿viste? Que en el disco es un detallito que yo me re quedaba ahí, como, ay, tiene que tener este efecto acá, y qué sé yo. Ni hablar. Y me acuerdo el bajista me decía, amigo, no se va a notar. No. ¿Y tus influencias cuáles dirías que son? Mis influencias. Bueno, mira, Cerati es una fuerte. Bien. Más que nada, tipo, siempre soy bocanada, a full. Okay. Y después va por muchos lados, no sé, ponele James Blake, también me gusta mucho. Tom Bjork, Radiohead, me fascina, mal. Okay. Radiohead es como me acompañó en muchos momentos. Son Lux, es una banda muy loquita. Y no sé, King Cruel, ponele. Puma Blue. Pero como de muchos lados, viste, distinto, porque vos te pones a escuchar y como que hay algo, pero al mismo tiempo se va. Y después como mucha, siempre investigo mucha música, ese artista que tiene tipo tres plays, sí, que está re bueno, yo re estoy buscando, o tipo así como micro géneros, ¿viste? Por ejemplo, algo que inspiró mucho el disco es como un subgénero, ponele, que salió el Vaporwave, que terminó siendo como un género aparte. Bien. Que se llamaba Dream Punk. Okay. Que salía el cyberpunk. Sí, que salía Dream el cyberpunk. Sí, Dream Punk. Okay. Y sale mucho como de lo que la música de Blade Runner. Sí. Y es como esa estética. Okay. De es como es porque sale de cyberpunk. O sea, okay. No tiene de punk en realidad, no tiene mucho. No tiene mucho. Pero sale como ese ambient electrónico futurista. Bien. Que a mí me recontra inspiró porque aparte había Hong Kong Express, que es uno de los chabones que empezó como el sello que lo popularizó más y todo. Decía que el Dream Punk es como esa sensación que tenemos de estar como medio disociados en una distopia presente, ¿viste? Uf. Tecnológica. Y esto fue en plena pandemia, ¿entendés? Sí, y es sí, como sí, que sí. Yo, eso me recontra llegó y como que le dio un poco la filosofía al disco. Bien. O sea, el disco se terminó de o sea, hace tres años igual. Sí. Pero se terminó como de cranear y de dar forma y de generar como el concepto en pandemia. Sí, porque yo soy muy así, es como que a mí me inspira mucho el concepto, como de tipo algo que lo ate todo, porque justamente yo siento cuando tenés un concepto claro, te deja irte más por las ramas, de alguna manera. Bien. Porque tipo, el disco tiene un tema de drum and bass en un tema, ¿entendés? Como que de dónde sale, pero todo tiene sentido para mí. Bien, me gusta. No sé. En tipo sonidos. ¿Y cómo estarías, cómo estás manejando la presentación ahora acá? Bueno, arrancó ahora en Moscú, espectacular, gran lugar, sí. Que además ya se volvió también medio una recuna. Sí. Es que ahora, es que también termina siendo como esos espacios donde la pasaste bien tres veces y es como, bueno, no sé quién toca, pero voy a ir a Moscú que seguro la voy a pasar bien. Exactamente, sí. Sí, había mucha gente que no sabíamos dónde venía. Aparte con lluvia. Clave. Con lluvia íbamos a hacer unas exposiciones que no se pudieron hacer, todo mal. Pero igual así con lluvia y todo, la gente vino, la gente se llenó. Bien. Y fue hermoso, todas las bandas también. Thompson Olson tocó también tremendo. Bien. Sammy Sara, hermoso.
Y nosotros creo que la gente quedó con ganas de más. Porque bien. Tocamos bien los tres temas, los extendimos todos, tocamos como unos 25, media hora. Pero quedamos toda la banda como che. Manija. Claro, necesitamos manija. Como unos tres temas más mínimo. Bien. ¿Y qué depara el futuro? El futuro, mirá. Este disco, Soñando por la Ciudad, termina con una coma. Opa. Eso lo va a terminar el otro disco. Claro. Ya hay unos cinco temitas del ahí. Otro disco. Ah, muy manija. Sí, muy sí. A pleno. Sí. O sea, va a ser como una. O sea, va a seguir el concepto. Sí, pero es al mismo tiempo es la otra, el otro lado. Ok. Este, lado B. Claro, lado. Ponele el lado B y también es como la sombra, tal vez. Ok. Porque este disco es como para. Porque yo lo pienso como que este disco es para adentro, ¿viste? Introspectivo, uh-huh. Tus propios pensamientos. Hay algo muy social también de lo que está pasando, pero muy como de lo personal. Bien. Y el otro disco es como para afuera. Okay. Es analizando bien como, tipo, todo lo que está pasando. ¿Eso se escribió también en pandemia o, sí, o después? Sí, se empezó en pandemia. Ya tenía la idea hace mucho de hacer un disco con tales influencias. Bien. Tipo, más oscuro, más roto. Bien. Y cuando en realidad este disco pasó por muchas etapas, que iba a ser los dos en uno, después fue separado, después volvió a ser solo uno, después lo volví a separar. Amo. Y hay temas que compuse en el medio justamente para decir, bueno, acá es cuando conecta las otras partes, que después terminaron estando en el disco y que va a terminar conectando con el siguiente. Espectacular. ¿Y fechas próximas? Fechas, mira, hay una el 29 de julio. Esa. En Moscú también. No organizo yo esta vez. Esa. Esta vez no organizo yo porque... Entrando en la movida. Claro, ahí está estamos. Está bueno, porque llaman también. Es como, bueno, dale, voy. Claro, sí. Presente. Y estamos viendo con mis compas de organizar más porque, bueno, yo... tengo una productora que se llama La Liberté. Okay. De ahí salen todos estos eventos. Porque todos los eventos que toco, a mí nadie me llama. Espectacular. Me organizo yo. Bueno, ahora te llamaron a uno. Claro, ahora me llamaron a uno, así que algo cambió. Bien. Y estamos organizando, así que la idea es que salga más. Sé que el 6 de agosto también hay una como en Zona Oeste que me invitaron. Esa. Medio misteriosa. Bien. Zona Oeste, donde dicen que está el ajite, pero en realidad claro. Está en Zona Sur. Se sabe. Ahí va. Se sabe. Pero bueno, dejémosle a Zona Oeste que se lleve la cucarda del ajite. Yo ahí no me meto. Yo ahí. Un día tenés que venir acá a tocar a Mutar. Después de que vayas a Zona Oeste, venite a tocar a Mutar y ahí nos decís dónde está el verdadero ajite. Dale. Me parece bien. Bueno, tenés el piano, tenés la computadora. Entiendo que tenés algo para mostrarnos. Sí, tengo. ¿Para qué me tengo que...? No, por favor, todo el tiempo del mundo. Entonces estamos con Eika, que nos va a mostrar algo de su material aquí en vivo. Les recomiendo que lo vayan a seguir en las redes sociales, que vayan a escuchar su material en las plataformas digitales. Estás en YouTube y en Spotify, ¿verdad? Sí, señor. Te falta un cablecito, claro, ahí. Claro, sí. O si no, lo conectamos directamente acá, chofer. ¿Qué tendría que darte para que...? Un plug. ¿Tenemos un plug? Me encanta este momento. Me encanta este momento de producción en vivo. Siempre son mis momentos favoritos, realmente. Bueno, vamos a... Mientras buscamos el... Mirá, hay un plug. ¿Eso? No, un plug, plug. ¿Pero no, tipo esto? Para salir de acá, a donde sea que tenga que entrar. Si no, chufamos la compu directamente, no pasa nada. Ah, directamente del coso. No, me parece no, que no, eso... No, chupamos la compu con un piniplug y ya fue. Ah, no, mira. Osa, Víctor, estás en todas, Víctor. Eso, espectacular. Sí, bueno, vamos para la compu directo. Bueno, muy bien. Entonces estamos con Eika. Él es oriundo de Río Negro, pero ya vive y está hace unos años viviendo en la ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no se acostumbra al tránsito. Está presentando, está en plena presentación de su segundo... ¿Cómo? Ok. Está en perdón, ay, Dios, esta es producción en vivo, está todo bien, no importa, no pasa nada. Les quería decir algo de lo que voy a tocar. Dale. Que inspirado del show en vivo y de todo. Sí. Iba al principio a preparar unas bases y después dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer teclado y voz. Me encanta, teclado y voz. Teclado y voz. Espectacular. Así que. ¿Cómo se llama? Vamos a tocar El Borrón. Bien. Y Noche Eterna.
espectacular. Bueno, entonces vamos con ello y luego le daremos paso. Nos vamos a despedir entonces con estas dos temones que nos va a presentar Eika. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. No, por favor. Disculpe todo. La... No, para nada. Ningún disculpa. Nos vamos a estar encontrando seguramente en la próxima fecha que tengas en Moscú y después cuando vengas acá a Zona sí. Sur. También te estaremos siguiendo entonces en las redes sociales, en las plataformas digitales. Vamos a estar entonces escuchando estos dos temones y luego seguimos con más Nido Generación. Vamos. Caminando por la ciudad, sin un mango y tampoco nadie más, sintiendo el neón penetrar, mirando el sistema actual. Te vas por ahí, sin mirar atrás, y te vas a dormir sin sentir nada. Y ve en el borrón la cara sin sensación. Cegado por las luces LED, se refleja en lo que toca mis pies, durmiendo sin amanecer, perdido por no querer ver bien. El siguiente tema y de ahí vamos a irnos directo a una tandita para darle pie a la próxima banda invitada del día. Gracias a Ika de vuelta por haber venido. Gracias. Espectacular, un éxito absoluto. Ahora, ¿con qué vamos a ir? Noche Eterna. Espectacular, Noche Eterna. Ahí estamos viendo en vivo las redes sociales para seguirlo y enterarse de todo lo que viene y todo lo que ya está. Sí. Ahora sí, entonces nos despedimos. Caí otra vez en esas garras de raíz. Te agarran las entrañas al darme un placer de esos que no paran de subir y de subir. Y hoy me veo tirado en el sol.
que recién empieza. Y hoy me veo entre humo y el azul en esta noche eterna. Un espectro de tus pensamientos te susurran siempre en el mismo momento. Ay, ay, ay. Mira la luna y empieza a sangrar. Y hoy me veo tirado en el sol que recién empieza. Y hoy me veo entre humo y el azul en esta noche eterna.